era así. Sigurd, yo no sé muy bien qué decir. Todo esto es muy extraño. Y en este lugar, Eivor, es antiguo y sagrado. ¿A dónde lleva? Al Salón de los Caídos y a los Campos Dorados. Al Valhalla. ¿Fabricó este ingenio? ¿Los enanos? Está hecho con delicadeza, eso es verdad. Dudo que Gunnar fuese capaz de fabricar nada mejor. ¿Y esta caverna? Tan profunda y tan llena de magia. Ese viejo árbol es el árbol de la vida. ¿Qué es esto? ¿Con qué majestuosidad descansa? ¿Con cuánta belleza centellea? Aquí las raíces de la vida discurren juntas. Los escaldos llorarían contemplando estas vistas. Y todavía queda más. Te juro por los nombres del padre de todo que esto es solo un aperitivo de lo que te tengo reservado. Mis visiones continúan hasta el gran salón de Odín. ¿Lo sientes? ¿Las energías sagradas? Nunca he sentido nada tan grandioso. Este altar es nuestro. Voy a abrirlo para nosotros. Fíjate bien. ¿Cómo sabes estas cosas? ¿Estaban todas en tu visión? Estas y muchas más. ¿Madre de Valka? ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Este antiguo altar se encendía mediante esta esfera de metal. Y esos brazos brillantes, las ramas, nos permitirán acceder al refugio de los dioses, al Valhalla. ¿Empezamos? Sigurd, ten mucho cuidado. No deberíamos jugar con los utensilios de los dioses. Habla por ti, Eivor. Puesto que yo no soy un mortal, ahora lo veo, lo sé. Sitúate en el centro y lo verás. ¡Sigurd!
Salve, oferentes. Tenemos visita. ¿Qué es este sitio? Servirte, Abby. ¡Riégame los labios con otro cuerno de hidromiel, hermano! ¡Bebemos para ser fuertes! Eivor, Tyr dijo que vendrías. Bienvenida. ¿Eres tú? ¿Eres la madre de Valka? ¿Es Vala? Eres muy perspicaz, matalobos. Hemos tenido que esperar, Eivor, pero ya estamos aquí. Brindemos con Freya y cantemos la canción de la victoria. Sigurd, ¿qué es todo esto? Vuelves a tener brazo y has recuperado el vigor. La gloria eterna, Eivor. Hoy cenamos en el gran salón de los caídos, por fin. Quiero gritar de júbilo. Todo esto es muy hermoso. Tus visiones... al final eran reales. ¡Es el cuerpo de batalla! ¡Ven, vamos a luchar! ¡Acompáñanos! Adelante, Eivor. Disfruta del combate. Te has ganado tu sitio aquí. Mi fuerza es brutal. ¡Ah! El fragor de la batalla es música. ¡Fíjate, Sigurd! Contra mí. Sigurd, este lugar es increíble.
Deja de pelear con don Nadie y lucha conmigo. La batalla de nuestra vida. Y no quiero inhibiciones. Aquí no tenemos nada que temer. Derrama la sangre eterna del Valhalla. Es un honor compartir al fin la batalla infinita con un troll como tú. Hermano. No temas, Eivor. Aquí no se acumulan cicatrices, sino saber bélico. El día terminó. Sigurd, tu brazo ha vuelto a crecer. Nunca se fue, Eivor. No del todo. Aquí nada es permanente, ya te lo he dicho. Nada salvo el valor y la reputación de los guerreros. ¿En este sitio somos inmortales? Vamos a descubrirlo juntos. ¿Un nuevo día? Limpio hasta la médula. Has vuelto a perder el brazo. Y volveré a recuperarlo. ¡Padre! ¿Eres tú? Celebra la batalla. Poeta de la guerra y militante del verso, ¿qué te está pareciendo esto? Esto es muy tremendo. Alza tu cuerno, Eivor. ¿Qué te lo impide? Mi padre, Varin. ¿Lo has visto en estos salones? No. ¿Tendría que estar aquí?
No, murió como un cobarde. Pero por el ojo de Odín, he creído verlo. Esto es el Valhalla. Olvida tu pesar. Deja de buscar y disfruta del merecido gozo. El viaje ha terminado. Te he visto, padre. ¿Dónde estás? Déjate ver. ¡Justo la gloria, Abby! Nos enorgullece de servirte, Abby. Grandes guerreros, ¿habéis visto a Varin? ¿A quién? A Varin, mi padre. ¿Varin? ¡Padre! Vaya, ¿dónde estás? La próxima vez que pierda este brazo, pienso matar a alguien con él. ¿No te aburres de tus heridas? ¡Nunca! Espera. Padre. Eivor, tenemos visita. Deberías haber llamado antes. Tonterías. He venido con alguien. ¡Mira! Eivor, mírate. Vaya combatiente has llegado a ser. No puedo sentir mayor orgullo. ¿Cómo has llegado a este lugar? ¿No te acuerdas de nuestra gran batalla? De cómo luchamos mano a mano con tu madre, Sigurd y el resto de clanes. Luchamos nosotros, padre. Tú no. Moriste como un cobarde. Eivor, disfruta del momento. Tu padre está aquí. ¿Has perdido toda tu ilusión por vivir? Ese no era mi padre. Era una mentira. No era una mentira. Era un regalo. Aquí tengo poder. Puedo hacer lo que me venga en gana. Deseabas ver a tu padre e hice que ocurriese tan sencillo como respirar. Según la ley de Odín, mi padre no puede entrar aquí. Y no deseo verlo donde no le corresponde. Tu padre murió haciendo lo que consideró necesario para salvarte. Murió por protegerte. No,
Él. Y esto es el final del camino, Eivor. Estás en el Valhalla, los eternos campos dorados. Ven, la guerra nos llama. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo traen aquí a los caídos? Eso solo lo saben las valquirias. No, no puede ser verdad. Esto no está nada bien. No sufras, Eivor. Mira, tus amigos te acompañan. Todas las personas a las que quieres están aquí contigo. No, no son reales. Esto es una mentira. Este lugar es lo que tú quieras que sea, Eivor. No deseo esto. De esta forma, no. ¿Aceptarías una muerte sin sentido alguno? El éxtasis que siento es una ilusión. Prefiero graznar como un cuervo a cantar una canción falsa. Sea una ilusión o no, aquí no hay muerte, dolor, pérdida, ni traición. Eso no sucede ahí fuera. ¿Seguro que quieres vivir una mentira? Soy una anciana castigada por los achaques. No me quedaba mucho tiempo de vida. Así que me despedí de mi querida Valka y vine aquí. Te deseo lo mejor, Svala, pero esto no es para mí. He de ver a Sigurd. Brazo. Siempre igual con el brazo. Sigurd, esto es una ilusión. No es real. Vámonos, regresa a Inglaterra conmigo. Nuestro pueblo nos necesita. No, en ese mundo no soy nadie. Aquí soy alguien. Alguien poderoso. Un dios. Aquí puedo vivir eternamente. Aquí no puedo morir. Mueren las vacas, la familia, hasta tú. Lo único que nunca muere es la reputación de los muertos. Aquí no tienes reputación, pero allí aún estás a tiempo de tenerla. Cada día la misma guerra vacía, la misma victoria hueca, derramando sangre que sabe a agua y huele a hierba. Sabes bien lo que es una auténtica batalla, la verdadera gloria.
Esto no lo es. Lo sabes. Sé que lo sabes. Hermano, es hora de irse. ¿Estoy destinado a seguirte a todas partes hasta el final de mi vida? Muy bien. Nos vamos. No os quedáis. No os permito que os vayáis. ¿Qué abandonar esto y la gloria por la que tanto has luchado? Ven conmigo. Es un honor caminar a tu lado, Eivor. Los guerreros cantarán eternamente. Llaman Matalobos. Estuviste a las puertas de la muerte y lucha. Has derramado el vino del cuervo en combate para teñir. Matado y coronado a reyes a tu antojo. Sin... Te has mantenido firme donde tu hermano ha flaqueado, y aún así... Has derrotado a grandes enemigos. Te has ganado tu sitio aquí, Eivor. Apártate. Mi pueblo me necesita. Te he dado todo lo que querías. Todo lo que necesitabas. No me has dado nada. Yo me lo he ganado. Yo te despejé el camino. Yo guié tu hacha. Eras una mosca revoloteando en mis oídos. ¿Cómo osas rechazarme? Tienes ante ti todo en lo que crees, y aún así lo cuestionas. Incluso cuestionas a los dioses. Lucha contra mí. No te desprecies. Tu salón de los caídos no es más que un sueño. ¿No es más que un sueño? Los sueños son tan reales como las reses de la sombra. ¿Acaso los sueños no nos inspiran? ¿No nos producen miedo? ¿No llevan a los hombres a lograr grandes hazañas? Pues no soñaré más. Ah!
Tu salón de los caídos no es más que un sueño. ¿No es más que un sueño? Los sueños son tan reales como el resto de las cosas. ¿Acaso los sueños no nos inspiran? ¿Nos producen miedo? ¿No llevan a los hombres a lograr grandes hazañas? Pues no soñaré más. Yeah!
No!
Sigurd, ¿estás... ¿estás conmigo? Sigurd. Ah, la horcada se ha despertado y vuelve a pisar el suelo. Eivor, ten cuidado. Basim, ¿qué haces? Acércate, Eivor. Deja que te vea bien. ¡Suéltalo, Basim! Todo este tiempo estaba mirando al sol. Me cegaba y no veía la verdad. Eras tú. Eras tú a quien quería desde el principio. ¿Nos has seguido hasta aquí? ¿Como un zorro cobarde escondido entre los arbustos? ¡Frustraste mi destino, matalobos! ¡Quebrantaste mis esperanzas! Está loco, Eivor. ¡Acaba con él! Ven, Eivor. Ven a salvar al príncipe tullido de los cuervos muertos. ¡Ah! ¿Estás herido? No es nada. Mata a ese Backrout.